Yo sé que para muchos de ustedes no era fácil aceptar nuestra invitación para estar con nosotros por unos días y dejar su oficina atrás. Pues es con sumo placer que hoy los recibimos aquí en Curaçao para participar en la primera conferencia de mayoristas de Latinoamérica, LATOS. Nuestro objetivo es atender a los turistas latinoamericanos con toda prioridad. Curaçao es un país en desarrollo. El turismo es un importante motor del desarrollo económico. Esto en términos de divisas, empleo, ingresos y el impacto económico para la isla. Hemos visto consistentemente fuerte crecimiento en los últimos años de todos nuestros mercados principales en Latinoamérica, con los vuelos de Avianca, Insular, Copper Airlines, Estelar. Hemos podido desarrollar el mercado latino con mucho éxito. Somos muy conscientes de que las circunstancias dentro de sus países no siempre han sido fáciles o positivas. Los desafíos en el sector de los viajes son muchos. Han existido y todavía existen muchos desafíos en la isla también. Pero trabajando en conjunto podemos superar todos los desafíos y contra todo pronóstico continuar teniendo grandes resultados. Sigamos trabajando juntos y en el futuro cercano tener más éxitos y beneficios para todos. Los deseo mucho éxito estos días y que disfruten de la isla. Espero que puedan hacer buenos negocios y que nuestro compromiso al final de esos tres días es que todos vamos a vender más este destino. Muchas gracias por visitarnos. Muito obrigado pela sua visita. Hace calor aquí, ¿no? Porque es el calor de los latinos, los caribenses, de nosotros. Bienvenidos a todos ustedes y espero que van a tener unos días que son muy exitosos. Hay caras que ya he visto por unos años, otros por la primera vez. Espero que ustedes todos puedan experienciar lo que tenemos aquí para brindar. Y sea curioso, haga pregunta, porque con su curiosidad, con sus preguntas, podemos mejorar el producto. Aquí Chata representando los hoteles, pero también las atracciones, todos que creen que turismo es importante porque turismo es economía. Y ya ha dicho Hugo, economía 23% del Producto Nacional Bruto. Y queremos aumentar esa cifra porque es importante para nosotros. Es el único pilar económico que tiene la potencia de crecer aún. Vamos a empezar. Deseo a ustedes un caluroso estadía aquí en Curaçao. De parte del aeropuerto, darles un bienvenido aquí en Curaçao. Somos un equipo de 205 empleados, un equipo que está dedicado a mejorar y enfocar que la experiencia y la anticipación antes de llegar a la isla sea un puerto de entrada muy placentero, fácil, y después de su visita, al regreso también, que se lleva la última impresión que se lleva de la isla, que también sea uno que se dice, bueno, esta isla definitivamente tenemos que nuevamente visitar. Para empezando este año, para fin de año, tener ya la área donde ustedes salieron del aeropuerto ayer, eso se va a cambiar y va a mudarse a la parte, lo que antes era en la área de check-in del aeropuerto, dando un poquito más área para recibir a sus pasajeros, sus amigos, sus familiares y grupos en una área un poquito más cálida, porque vamos a hacer que la experiencia sea que, wow, estoy en Curaçao, abierta, pero también con sombra para que hay grupos que se reciben o que pasajeros que salen más fácil, más rápido y un poquito más placentero. Está ahora nuestra área de alquiler de los carros. También eso va a tener esa misma experiencia de, wow, estoy en el área del Caribe, puedo tener mi carro y salir del aeropuerto. Cambio y mejoramiento. Bueno, no solo en la parte hotelera, pero también en la parte de atracciones, centros nocturnos, restaurantes y bares había mejoramiento durante estos últimos dos años. Vamos a empezar con la área de Yantil, una área multifuncional
con tiendas, alquiler de carro, pero con más o menos 4 restaurantes, cada uno de diferentes temas, bares, créeme, tremenda rumba en uno de los bares en los sábados por la noche, y spa, pero además de eso, con 3 hoteles, cual 2 de ellos son hoteles tipo apartamento y el otro es un design hotel. Aquí pueden ver parte de la playa con su piscina infinito y algunas de las tiendas que se operan en esta área. Esta área es en la parte suroeste de la isla. El otro es la área de Mambo Beach. Creo que todos ustedes han oído de esta playa, el Playa Mambo de Curaçao, la tan famosa playa de Mambo de Curaçao, donde hay rumba los viernes, los sábados, los domingos, ahí la rumba nunca termina. Pero hay algo nuevo, llamaba el Boulevard. Boulevard es una franja que combina tienda de ropas, restaurante, bares, alquiler de carro y, como he mencionado, uno de los mejores playas de Curaçao, cual es la playa Mambo Beach. La primera, hablar un poquito quiénes somos nosotros en el mundo del turismo, en las Américas, en Latinoamérica, en el Caribe. No voy a hablar los números que el aeropuerto que tiene nos ha presentado, pero voy a hablar un poquito cómo están los market share de los destinos y dónde crecemos y dónde podemos crecer más. Cuando hablamos de turismo y cuando hablamos de Latinoamérica, esto tiene una importancia muy grande. Primero, por el número de personas que están conectadas en internet en estos países, el número de accesos que tienen estos países. Ese, si quieren mirar, tienen una Internet Live Stats que tiene el número de personas conectadas en todo el mundo, es muy interesante de conocer. Y acá usted tenéis el verde es el número de horas que las personas en el mundo se quedan en las redes sociales, el rojo es Latinoamérica. Es que promedio en las redes sociales se utilizan 5 horas más en Latinoamérica que el promedio mundial en las redes sociales. Después, ahora por mes, las horas en redes sociales en el mundo son 5,8. Interesante, por ejemplo, para los hoteles. Dicen que para los brasileños en la hora de comprar un hotel, lo que miran es si el desayuno está incluso en el paquete, porque en Brasil no se cobra el desayuno extra de la diaria, está incluso en el desayuno. Después, quieren saber si la internet y el wifi es gratis en el lobby y en la habitación. Son los 3 motivos por los cuales eligen un hotel los brasileños. Íntegro y honesto, responsable y servicial, siempre clapa ayuda a otro. Tatushi pata un